Y en Paraguay inicia esta jornada una huelga de trabajadores portuarios en exigencia mejoras laborales para este gremio. A esta hora vamos a conocer cómo se está desarrollando esta protesta. Osvaldo Sayas es nuestro corresponsal en Paraguay y nos brinda los detalles en vivo. Adelante, te escuchamos. Un saludo, compañeros, desde la ciudad de Luque. Estamos frente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Hoy se inició la huelga de trabajadores aeroportuarios de las principales terminales aéreas del Paraguay. Los sindicalistas organizadores de esta protesta denunciaron que el gobierno reemplaza a los trabajadores en sus puestos con militares y además contrata lo que ellos llaman carneros o rompehuelgas. Anunciaron y denunciaron que la responsabilidad de la seguridad de los vuelos queda en manos del gobierno de Horacio Cartes por haber colocado en puestos técnicos a gente sin la suficiente experiencia. Cuando arrancaba la huelga al mediodía, Paraguay se había quedado sin tráfico aéreo. Sin embargo, hace unos instantes la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil anunció que fueron restablecidos todos los servicios. También las organizaciones sindicales se preguntaban cómo transcurrirá esto, ya que no cuenta la DINAC con los suficientes trabajadores para mantener funcionando los principales aeropuertos. Recordemos que la solicitud de las organizaciones es el fin del plan privatista del gobierno de Cartes y el cumplimiento efectivo del contrato colectivo de condiciones de trabajo. Esta es la información que tenemos por el momento. Volvemos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Osvaldo Sayas, desde Paraguay, dándonos a conocer ese paro, esa huelga convocada justamente por los trabajadores portuarios.